Estamos viviendo un momento importante que va a marcar la historia de este país. Es imposible no pensar en lo que ha sido la historia de la Revolución Cubana y que precisamente no por el azar concurrente, quizás por la voluntad concurrente, ha coincidido que sea en el 60 aniversario de la victoria de Girón, cuando el pueblo cubano, con su líder histórico, Fidel Castro, fueron no solo a defender la soberanía de la nación cubana de la invasión mercenaria, sino también fueron ahí ya a defender las ideas de socialismo. Y creo que estamos celebrando ese hecho y al mismo tiempo con la misma voluntad y con la misma disposición también de las nuevas generaciones, de los jóvenes, de darle continuidad a ese proceso. Creo que se ha sentido con mucha fuerza en estos días el ejemplo de Fidel, el ejemplo de Raúl, el ejemplo de la generación histórica, que nos dejan, como decimos nosotros, la varilla muy alta, ¿no? Porque realmente han dado una lección a los jóvenes cubanos, ¿no? A los que tienen ahora el deber de continuar la obra inmensa de la Revolución Cubana. De manera creadora, tiene que ser una continuidad, como digo yo, siempre creadora, bebiendo de esos manantiales de sabiduría que nos han transmitido tanto General de Ejército como nuestro líder histórico Fidel Castro, y al mismo tiempo poniéndole nuestro sello, ¿no? Poniéndole el sello de las generaciones que van a continuar esa obra y que tienen que también dejar su aporte para el futuro. Estamos claros del momento que se está viviendo y del gran compromiso que tenemos sobre nuestros hombros de continuar la obra de la revolución y de todos los desafíos, porque son inmensos los desafíos que vendrán, como ha sido también la historia de la revolución, un constante desafío al imposible. Y tenemos que hacer como mismo nos enseñaron ellos, ¿no? Convertir el imposible en infinita posibilidad.